Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ¿Cómo están, ingeniero? Jóvenes? ¿Se escucha bien? ¿O se me escucha lejos? Espero que se me escuche bien. Perfecto. Bueno, continuemos, hacemos lo último que nos queda antes del primer parcial. Preparé, vamos a ver si me es posible compartir, porque tuve algunos problemas antes. A ver, espero un cachito. Deben estar viendo ahí mi pantalla de Teams. Sí, Inge. ¿Están viendo ahora la presentación, lo que tengo ahí en la pantalla? Un círculo, una circunferencia verde. Sí, ingeniero. Ya, porque bueno, lo que les voy a mostrar acá, jóvenes, es lo que hemos terminado de hablar la clase anterior. Hemos hablado de la circunferencia osculadora. Y la circunferencia osculadora, les dije que es una circunferencia, fíjense que está en mi cursor, que tiene como centro, su centro de la circunferencia osculadora, su centro de cualquier circunferencia, y su radio es la curvatura 1 sobre la curvatura. A eso se le llama el radio de curvatura. Y hemos visto que tanto la curvatura como la torsión son dos figuras de mérito importantes que describen a una curva totalmente. Y la curvatura, siendo una de ellas, me permite encontrar por lo menos el centro y el radio de esa circunferencia, que puede estar no solo en el plano XY, como está en este dibujo, sino está en cualquier plano desarrollándose en el espacio. Esta circunferencia, como les había comentado, es la que mejor se adapta a la curva en un determinado punto. Por ejemplo, en este punto P que ustedes están viendo, en ese punto P, la circunferencia pasa por ella y la circunferencia verde es la que mejor se estaría adaptando. Para la definición de esta circunferencia osculadora, lo que se hace es tomar tres puntos muy próximos entre sí y encontrar la circunferencia de esa, la ecuación de esa circunferencia. Pero encontrar su radio y encontrar su centro no es muy complicado. Fíjense que el centro de la circunferencia osculadora está en la dirección del vector normal unitario. Por lo tanto, yo podría escribir la ecuación de una recta que pasa por el punto P con la dirección del vector n y con su sentido, además. Ahí hay que tener cuidado, porque si yo elijo el otro sentido, voy a irme al otro lado, en la parte superior. Yo quiero más bien acá. Entonces, con su sentido, desde este punto me desplazo hasta este punto, una distancia que debe ser igual al radio de curvatura. Ahora, esta circunferencia tiene distintos diámetros, distintos radios y distintas disposiciones en el espacio. Y además siempre está contenida en el plano osculador, que es el que vamos a ver un poquito más adelante. The figure, the osculating circle. Fíjense. The figure presents us with a curve. That's parameterized from point A to point B. And there are several blue points along this curve, and I can drag those blue points to change the shape of my curve. A point P is given to us on the parameterized curve, and as I drag... Es un video en inglés, pero fíjense lo que les está diciendo. Le está diciendo que él puede dibujar una circunferencia en cada punto arrastrando el punto P. Por ejemplo, en este punto P, la circunferencia osculadora es un poquito más pequeño y esta curva va desde el punto A hasta el punto B, les dice. Entonces, en cada punto de la curva, a medida que este punto se va desplazando, va a generar su propio plano osculador y en ese plano osculador voy a ir teniendo circunferencias de distinto tamaño. Eso es lo que nos está diciendo. Fíjense que a medida que me muevo en lugares que son un poco más rectos, la circunferencia osculadora aumenta de tamaño. Y cuando la curva es más cerrada, la circunferencia osculadora disminuye de tamaño. I will explain. First, notice that there is a line tangent to the curve through point P. A tangent line is the best straight line approximation to a curve at a point. That is so important. Fíjense que además nos está hablando de que existe en cada punto P una línea tangente,
que es la mejor línea recta que se aproxima a la curva, o la mejor recta de aproximación a la curva. Eso nos está diciendo. Fíjense, por ejemplo, la circunferencia osculadora acá se ha hecho mucho más grande. Solo podemos ver una línea verde grande, porque la trayectoria en la que nos estamos moviendo es casi recto, es casi recto. To get a good understanding of. Ahora, fíjense, va a empezar a disminuir el tamaño de la circunferencia osculadora porque ahora la curva a la que nos estamos acercando es mayor. Y fíjense que esta variación de la recta tangente a la curva es la primera fórmula de Fresnel-Sherratt, ¿no? Es la variación del vector tangente respecto del arco. That I will say it again. Fíjense ahí. A tangent line is the best straight line approximation to a curve at a point. Well, we don't have to settle for just the best straight line approximation. We might want to know what is the best circular approximation to a curve through a point. And that's what's being pictured here. The circle that goes through P sort of approximates the curve through the point P. That circle. ¿Se van fijando en la animación? Esa circunferencia va cambiando de tamaño, va cambiando de dirección, pero siempre está en la dirección donde apunta el vector normal. Y el vector normal está apuntando hacia el punto C, porque es donde vira la función. Y en esta línea, con esta dirección que pasa por este punto, tenemos las ecuaciones del centro de esa circunferencia, ¿no? That's drawn is the best circular approximation to the curve at point P. And that is the osculating circle. Let me talk about a couple other features that are displayed. We see a vector T. That is the unit tangent vector. And that's a vector that points in the direction of the tangent line, but what dictates the direction of that vector is that it points in the direction of parameterization. I also have another vector, vector N, that points out of point P, and N is the unit normal vector. The unit normal vector points perpendicular. Fíjense, está hablando ahora del vector normal y dice que apunta de manera perpendicular al vector tangente unitario. To the tangent vector. But what dictates its direction? That it points in the direction of the center of the osculating circle. Ahí nos está diciendo de que el vector normal, que es perpendicular al vector tangente, apunta en la dirección del centro de la circunferencia osculadora. Let me finish with one last word about curvature and how curvature is calculated. When the circle is small. Ahora dicen, bueno, terminemos con una pequeña explicación que tiene que ver también con la circunferencia osculadora. Cuando el círculo es pequeño, dice. The curve has high curvature. La curva tiene una curvatura alta cuando la circunferencia es pequeña. Si la circunferencia es pequeña, su curvatura es alta. Y eso tiene que ver con la forma como se calcula el radio de curvatura. No se olviden que es la inversa de la curvatura. Cuanto más grande sea la curvatura, el radio va a ser más pequeño. Es lógico, ¿no? Por ejemplo, aquí la curvatura es mayor, por lo tanto la circunferencia va a ser menor. Acá la curvatura es menor en esta trayectoria. Es casi una línea recta. Por lo tanto, el radio de curvatura va a ser mucho más grande. And when the circle is very big, the curve. Fíjense, cuando el círculo es muy grande, nos dice, la curvatura es prácticamente cero. Curve has very small curvature. And in fact, the curve. Y ahí, por ejemplo, la curvatura es grande en este punto, comparado con este trayecto. Por lo tanto, la circunferencia es menor. Eso que nos está diciendo de que las dimensiones de la circunferencia osculadora son inversamente proporcionales a la curvatura de la curva en un determinado curvature of the curve through a point is. Fíjense que aquí la formulita que les pone es de este señor, que es un video de alguna universidad de Estados Unidos. Fíjense, es la misma fórmula que nosotros estamos colocando, ¿no? La curvatura es 1 sobre el radio de curvatura, o el radio de la circunferencia osculadora, como nos ponen acá. The reciprocal of the radius of the circle. As I place my point P here just now, it looks like the radius of the circle, it's about 2. My unit normal vector has length 1, and so the radius of the circle is approximately 2. Well, that tells me that the curvature of
my parameterized curve at point P is about 1/2. And if I move P along so that the circle gets larger, maybe a radius of about 3, then at this point, the blue curve has a curvature of about 1/3. So there it is. We have a parameterized curve. We can define our unit tangent vector, our unit normal vector. We have the osculating circle, which is the best circular approximation to the curve through the point P. Bueno, eso quería mostrarles. ¿Se ha entendido, jóvenes? Sí, ingeniero. Es bonito esta animación, ¿no? Porque nos está mostrando lo que está ocurriendo con la circunferencia osculadora. Veamos. Continuaremos donde nos hemos quedado. Ahora voy a compartirles el documento que nos va a permitir terminar, digamos, esta parte. Acá está. Fíjense, esto les he mostrado ahora en una acción más interesante que este simple dibujito que les puse acá, ¿no? Ahí tengo la circunferencia osculadora y su centro siempre está en la dirección donde apunta el vector normal unitario. El vector normal unitario, y fíjense que este es el radio, que es 1 sobre la curvatura, lo que veíamos también. Cuanto menor sea la curvatura, el radio va a ser más grande. O sea, si tengo una trayectoria rectilínea, esa circunferencia va a tener un radio muy grande, tendiendo a infinito. Y si la curva es muy cerrada, la curvatura va a ser más grande. Son inversamente proporcionales, ¿de acuerdo? Les había comentado que esta circunferencia osculadora o osculatriz, como dice en este documento, acá, está contenida en un plano, y ese plano es el plano osculador. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. En el triedro móvil del que hemos hablado, generado por los vectores tangente, normal y binormal, que son los tres vectores importantes en esta geometría que estamos estudiando dentro del capítulo de curvas, fíjense que la curva es esta que se muestra con azul y el vector tangente siempre es tangente a la curva, el vector normal apunta donde vira la función y el vector binormal lo encontramos con la regla de la mano derecha haciendo un producto vectorial. Ahora, estos vectores generan un espacio vectorial de dimensión 3, pero es una base local, como habíamos comentado en la clase anterior. Es una base local porque para cada punto de la curva yo voy a tener un triedro móvil diferente. Y fíjense que los planos que yo formo con estos vectores son los planos típicos de la geometría diferencial. Por ejemplo, el vector tangente y el vector normal generan un plano que se llama el plano osculador, este que está acá. Ese plano se llama así. Sería nuestro equivalente al plano z igual a 0 o el plano xy. El vector tangente es como el vector y, el vector normal es como el vector j. Y el vector binormal es como si fuese el vector K, cambiando de dirección en cada punto de la curva, por eso decimos que son locales. Pero entre el vector tangente y el vector normal puedo generar un espacio vectorial. Necesito 2, de dimensión 2, y eso es un plano geométricamente. Y ese plano se llama plano osculador. Y el plano osculador tiene como vector normal al vector binormal. Fíjense, el plano osculador es este que voy a mostrarles con colores para que se vea mejor. El plano osculador es este. Ese plano. Ese es mi plano osculador. Ese plano horizontal que tengo ahí. Y está generado por el vector tangente y por el vector normal. Ese es el plano osculador. Osculador quiere decir besador, de beso. Ósculo es un beso. Y beso se escribe con B de beso. Es una regla mnemotécnica, una asociación de ideas, para acordarnos inmediatamente que el vector normal del plano osculador es el vector binormal. Y este plano osculador está siendo generado por una base que está formado por los vectores tangente y normal. ¿De acuerdo? Ese es un plano. Veamos otros planos. El plano normal, jóvenes, es el plano que es normal a la curva. Ese es el plano normal. Es diferente. Ese es el plano normal. Y el plano normal tiene como vector normal el vector tangente.
El vector también está por acá. Este es el vector normal de este plano que se llama plano normal. ¿De acuerdo? Ya tengo dos planos. Ahí tengo el plano normal. El plano osculador ya lo hemos dibujado hace rato. Era este. El plano horizontal. Fíjense que el plano normal es equivalente al plano YZ. Porque está usando el vector K como vector normal. El vector I, perdón. El vector I como vector normal. En este caso, el vector I es equivalente al vector tangente. Y hay finalmente un tercer plano. El plano rectificante. El plano rectificante es el plano tangente a la curva. Este plano es tangente a la curva. Y su vector normal es el vector normal. Su vector normal es el propio vector normal. Esos tres planos son propios de la geometría diferencial. Fíjense, les he pintado el vector, perdón, el plano rectificante. El plano rectificante es tangente a la curva. Y este plano, en adición a los otros, mi plano osculador, que es el plano que más nos gusta, porque nos hace recuerdo a los besos que nos dan a nuestros papás, digamos, de guaguitas, es el plano horizontal. Y el otro plano es el plano rectificante, que digamos que es, perdón, el plano normal, que es este, el verde. Tres planos de la geometría diferencial, cada uno con sus propios vectores normales, como cualquier plano de los que hemos estudiado en los capítulos anteriores, ¿no? El plano, ese verde, es el plano normal a la curva, el plano rectificante es el plano tangente a la curva, y el plano osculador es el plano que besa a la curva. No es ni tangente ni normal. La recta se apoya un momentito ahí. Y cuando, perdón, la curva. Y cuando la curva se desprende del plano osculador, entonces quiere decir que esa curva tiene torsión. Y en este plano osculador es donde ocurren las cosas más emocionantes. En el plano osculador está la circunferencia osculadora. Contenida en ese plano, en el plano osculador. ¿De acuerdo? Esas son las rectas, perdón, los planos de la geometría diferencial. ¿Y cuáles son las rectas? Las rectas son aquellas que usan como vector direccional a nuestros vectores tangente, normal y binormal. Si yo tengo este puntito que pertenece a la curva, por ejemplo, ese punto, y este es su vector no tangente, este es su vector tangente, entonces con este puntito y este vector podemos escribir o definir la ecuación. Por ejemplo, de eso, bueno, haremos de otro color para que se vea mejor, con azul, digamos, y más gruesito. Con ese vector que es el vector tangente unitario y con este puntito que está por acá, nosotros tenemos la ecuación de esta recta, que sería equivalente a la recta X. Esa es la recta tangente. Esta otra será la recta normal generada, perdón, la recta binormal generado por el vector binormal. Y esta otra será la recta normal generado por el vector normal, cada uno con sus propios vectores direccionales. Cuando los vemos individualmente, ¿no? Individualmente, cada vector tangente, normal y binormal genera una recta. Y cuando los veo de par en par, por ejemplo estos dos, entonces estoy generando el plano osculador. Si veo estos otros dos vectores, estoy generando el plano normal. Y si veo estos otros dos vectores, el vector tangente y el vector binormal, estoy generando el plano rectificante. ¿De acuerdo? A eso se llama rectas y planos. Son rectas y planos comunes y corrientes, solo que ahora los vectores que estamos utilizando son vectores que se han generado a partir de la curva, el vector tangente, el vector normal y el vector binormal que hemos estudiado en la clase anterior. Y con un punto que pertenece a la curva, que puede estar por acá, por ejemplo, y con ese puntito puedo escribir o los planos o las rectas. Puedo escribir tres planos y puedo escribir tres rectas. ¿De acuerdo? Sigamos. Fíjense que la base que hemos estudiado, la base local TNB, es una base que la hemos estudiado a partir de los vectores, perdón, a partir de la curva que estaba en términos del parámetro arco.
El vector tangente era la derivada de la curva respecto del arco y es un vector unitario. El vector normal lo hemos encontrado volviéndolo a derivar a la curva, su segunda derivada. Y el vector binormal lo hemos encontrado haciendo un producto vectorial entre t y n. Pero hemos supuesto que los tres vectores se han generado a partir de una curva que estaba expresada en términos de ese parámetro que tiene que ver con las distancias, que es el arco. El arco. Hay dos parámetros, ¿no?, que usamos, el parámetro t y el parámetro arco. Para hacer todo esto, para encontrar vectores tangentes, vectores normales o vectores binormales, hemos partido de esta hipótesis, de que mi curva estaba generado por el parámetro arco. Ahora, ¿qué pasa si la curva me lo dan en términos del parámetro tiempo? ¿Se podrá hallar esos vectores? Sí, se pueden hallar también esos vectores. Cuando veíamos curvas en general y habíamos estudiado el parámetro arco, hemos un poco descrito sus características, ¿no? El arco está asociado a la curva de manera intrínseca. En cambio, el parámetro tiempo es un parámetro que se lo ve desde afuera. Es un parámetro que tiene que ver con la partícula que se está moviendo a lo largo de la curva. En cambio, el parámetro arco se lo ve directamente desde la curva. Pero habíamos dicho de que parametrizar las curvas puede ser complicado y, por lo tanto, encontrar el vector tangente, encontrar el vector normal y encontrar el vector binormal usando el parámetro arco puede ser complicado. A veces es más fácil trabajar directamente desde la perspectiva de la partícula que se mueve a lo largo de la curva. El vector tangente unitario es el más fácil de hallar, porque el vector tangente unitario que está por acá, ese que lo estoy resaltando con amarillo, es el más fácil de calcular, porque geométricamente es un vector tangente a la curva. Si esta es la curva, el vector tangente unitario es un vector como este. Tangente a la curva, fácil. Y ya sea que esté parametrizado en términos del arco o en términos del parámetro t, geométricamente en ambos casos yo genero un vector tangente. Por lo tanto, si tengo la curva expresada en términos del parámetro arco, el vector tangente unitario va a ser paralelo a la primera derivada. No va a ser igual, va a ser paralelo. Fíjense lo que estoy colocando proporcional acá, estoy colocando acá proporcional y estoy colocando proporcional. No estoy diciendo igual, estoy diciendo paralelos. El vector tangente va a ser paralelo a la primera derivada. Fácil. El vector binormal, que es el siguiente que se halla cuando tenemos el parámetro t, el vector binormal es multiplicar el vector primera derivada en producto vectorial con el vector segunda derivada. Multiplico este vector, que es la primera derivada que ya lo hemos obtenido acá arriba. Lo vuelvo a derivar esto para encontrar lo que vendría a ser la aceleración. Entonces, el vector binormal es paralelo a la velocidad por la aceleración. Primera derivada por la segunda derivada. Y el vector normal lo encuentro haciendo este pequeño truco. Si estos son los vectores de la base TNB, si este es el vector tangente, si este es el vector normal y este es el vector binormal y este es el vector binormal, son vectores, ¿no? Son vectores. Este tiene su flechita encima, este tiene su flechita encima y este también tiene su flechita encima. Cuando hacemos los productos de esta forma, no se olviden, así. Así puedo generar los vectores en sentido antihorario. Esto es producto vectorial. Si yo hago t por n, obtengo b. Si yo hago b por t, obtengo n. Pero si yo hago, no sé, n por t, obtengo menos b. Ahora, fíjense, yo quiero encontrar el vector normal. Este vector queremos encontrar. Este. Para encontrar este vector necesito multiplicar b por t. Pero b es primera derivada con segunda derivada. Multiplicado por t. Y t es paralelo al vector primera derivada. Simplemente hago eso. Y estamos diciendo de que son proporcionales porque no son realmente el vector tangente, el vector normal y el vector binormal. Porque en los tres vectores que estamos viendo acá, los tres vectores, este,
este y este no son unitarios, porque ahora estoy trabajando en términos del parámetro t. Entonces, para obtener el vector tangente unitario, tendré que dividirlo esto entre su módulo. Entre su módulo. A este otro también lo tendré que dividir entre su módulo. Y a este también lo tendré que dividir entre su módulo. Para que de esa forma obtengamos estos vectores tangente, binormal y normal, pensando de que son unitarios. ¿Ok? Y si es que por algún motivo quiero que sean unitarios. ¿De acuerdo? Entonces es bien fácil encontrar los vectores en términos del parametreo. Es más fácil, no tengo que reparametrizar, no tengo que expresar la curva U, esta que tenemos ahí, no tengo que expresarla en términos del arco ni nada por el estilo, simplemente la primera derivada me permite encontrar un vector paralelo al vector tangente. La primera derivada con la segunda, reitero, me permite encontrar el vector binormal. Y la primera derivada con la segunda derivada por la primera derivada nuevamente me permite encontrar el vector, un vector paralelo al vector normal. Fíjense que acá tengo algo, un viejo conocido nuestro, en la última expresión. Tenemos un viejo conocido. Es un producto triple vectorial y asociado de esta forma. Por lo tanto, puedo utilizar la regla del factor medio. Puedo decir, esto lo multiplico con esto en producto escalar y luego esto con esto. Menos, ¿se acuerdan de esa regla, no? La regla del factor medio. Menos esto por esto en producto escalar. Por esto. Ya tenemos, en lugar de tres o de dos productos vectoriales, este y este, tengo dos productos escalares. Estaría usando la regla del factor medio. Entonces, encontrar esta base, la base TND en términos del parámetro T, es sencillo. No tiene nada de complicado. La curvatura y la torsión en términos del parámetro T. Fíjense que la curvatura y la torsión son dos figuras de mérito importantes, son propiedades intrínsecas de las curvas. Y la curvatura y la torsión las hemos encontrado con las fórmulas de Frenet-Sherry. Si nos acordamos, por ejemplo, una de ellas, por ejemplo esta, ¿no? Si yo derivo el vector tangente unitario, que lo hemos obtenido derivando a la función vectorial respecto del arco, esto era la primera fórmula de Frenet-Sherry, y eso es igual a la curvatura, a la letra kappa que representa la curvatura, por el vector normal unitario. Si yo hallo el módulo de esto, y esto, puedo calcular la curvatura. Es lo que hemos hecho, ¿no? Porque ahora voy a tener que la curvatura va a ser igual al módulo de la derivada del vector tangente unitario respecto del arco. En otras palabras, la segunda derivada de la función respecto del parámetro arco. Así encuentro la curvatura, porque no se olviden que esto, al ser positivo, sale con un valor absoluto y estaríamos hallando solo el módulo del vector normal. Pero el vector normal es unitario, su módulo vale 1, por eso nos queda simplemente la curvatura. Ahora, fíjense, la curvatura, si quiero calcularlo en términos del parámetro T, estas son las formulitas que debería acordarme. Primera derivada con segunda derivada. Ahora estoy usando el parámetro T y lo divido entre el módulo de la primera derivada, elevado al cubo. Y eso me permite hallar la curvatura. Ofrece un poquito más de dificultad, ¿no? Si ustedes piensan, o sea, hay más trabajo en realidad. Porque si tenía la curva en términos del arco, solo es una derivada y el módulo y punto. En cambio, en términos del parámetro T, tengo que encontrar primera derivada, segunda derivada y todo dividido entre la primera derivada elevado al cubo, todo el módulo, todos son vectores. Así encuentro la curvatura. Y la torsión es un producto triple mixto. Esto es bien interesante. Esto es bien interesante porque fíjense, el producto triple mixto que tengo acá arriba está asociado al cálculo de volúmenes. Por lo tanto, si esto es diferente de cero, quiere decir que la torsión va a ser diferente de cero. Y por lo tanto, mi curva estaría desarrollándose dentro de un paralelogramo, por ejemplo, dentro de un volumen, porque hay un volumen.
Eso quiere decir que la curva está dentro de este volumen. La curva se está moviendo así. Y este plano, la base, es el plano osculador. Y eso lo veo solamente viendo acá, porque el resultado es diferente de cero, si es que hay torsión. Entonces quiere decir que hay un volumen y dentro de ese volumen estoy moviendo o la curva está contenida. En cambio, si el producto triple mixto se hace cero, quiere decir que no hay volumen y lo único que tengo es el plano osculador. Y en ese plano osculador va a estar pegada, constreñida nuestra curva. ¿De acuerdo? Fíjense, es bien interesante. Hay más cosas debajo del sol de lo que uno se pone a pensar, ¿no? A veces uno no se pone a pensar estas cosas. La torsión, por lo tanto, es un producto triple mixto. ¿Entre quiénes? Primera derivada, segunda derivada, tercera derivada. Velocidad, aceleración, impulso. Dividido entre primera derivada con segunda derivada elevado al cuadrado. Y fíjense que estos productos aparecen en todo lado, ¿no? Cuando calculábamos, por ejemplo, el vector binormal y estas cosas que hemos visto hace rato, fíjense, aquí ya aparece primera derivada por segunda derivada. O sea que esos resultados me van a servir para todo. Me sirve para encontrar vectores binormales, me sirve para encontrar curvaturas, torsiones, etcétera, etcétera. Solo necesito primera derivada y segunda derivada. Y para el caso de la torsión, tercera derivada más. ¿De acuerdo? Fíjense, vamos a hacer una pequeña demostración. Para encontrar, por ejemplo, la curvatura. ¿Dónde está? Paso por paso. Es un procedimiento más o menos largo porque lo estoy poniendo paso por paso. Para demostrar que la curvatura sí se puede encontrar con el parámetro T también. Fíjense lo que estamos haciendo acá. Vamos a suponer que tengo una función u de t. Tenemos esta función u de t. Ay, perdón. Perdón. ¿Dónde estamos? Por acá. ¿Dónde estamos? Acá. Vamos a partir de una función que se llama u de t. Es una función vectorial. Depende del parámetro t, no del parámetro arco. Y lo que voy a hacer es derivarlo respecto de t, y es exactamente esto lo que tengo. Pero voy a hacer un pequeño truco, porque voy a introducir esto y esto. Es como si yo pudiese cancelar, ¿no? Es decir, este con este cancelo, y me queda simplemente esto. Porque voy a tener derivada de u respecto de t. ¿De acuerdo? Eso podemos hacer. Entonces estoy metiendo una variable intermedia. Al meter la variable intermedia ocurre una cosa interesante, porque ahora ya tengo esto, este primer término. Y ese primer término es la derivada de una función respecto del arco, y yo sé que ese ya es el vector tangente unitario. Ha aparecido el vector tangente unitario. Y acá aparece también otro resultado que, si les pregunto, espero que me contesten. ¿Qué es esto? ¿Qué obtenemos cuando derivo el arco respecto del parámetro t? ¿Velocidad angular? ¡No! ¡No! ¿Qué obtenemos? Les he recalcado en una clase, les dije, no se olviden esto. Para que no adivinen, ¿qué es espacio sobre tiempo? El arco mide espacios, mide longitudes, y el parámetro T mide tiempos. Entonces, ¿qué es la variación del espacio respecto del tiempo? ¿Qué se llama eso? La velocidad, ingeniero. La velocidad, pero no angular, solo la velocidad. Y este es un escalar, por lo tanto, tiene que ser el módulo de la velocidad, que se llama rapidez. Fíjense, hay varios trucos que uno puede utilizar para acordarse, ¿no? Para no adivinar. Yo sé que esto es la rapidez en módulo. La velocidad, la rapidez en otras palabras, lo puedo representar así. Y eso va a ser el módulo del vector de velocidad. Es fácil de acordarse. Les estoy dando algunos tips para que ustedes se acuerden. ¿Qué es espacio sobre tiempo? Velocidad, eso lo sabemos desde el colegio. Por lo tanto, esto es velocidad, pero es un escalar, no es un vector, porque la velocidad es un vector. Y como este es un escalar, tiene que ser entonces el módulo de la velocidad. Y a eso le hemos llamado rapidez.
Entonces, fíjense que haber hecho este pequeño truco a partir de este concepto tan simple me ha permitido encontrar el vector tangente y, y el módulo de la velocidad o la rapidez. Ahora voy a volver a derivar. Voy a volver a derivar porque mi demostración lo estoy haciendo de este lado a este lado. Lo estoy haciendo en sentido contrario. Estoy partiendo de acá en esta fórmula y quiero ver si realmente me da la curvatura. Esa es la idea de esta demostración. Ahora voy a encontrar la segunda derivada. Voy a volver a derivar todo. Digo, esto es el vector tangente unitario, este primer término, S. Por lo tanto, lo voy a volver a derivar a este vector respecto del arco, y, perdón, respecto del parámetro tiempo. Ahí está. La derivada de T es respecto de T por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, que es esto, por la derivada del segundo. Perfecto. Acá voy a volver a hacer un truco en este término. Y voy a volver a meter el parámetro arco al medio, al medio. De tal forma que ese parámetro queda acá y queda acá. Si yo cancelo esos dos términos, voy a seguir con este, ¿no? Con el que tengo acá arriba. Pero la derivada del vector tangente unitario respecto del arco, yo ya sé que es la primera fórmula de Prenet-Serre. Bueno, y este otro se queda como está, este término que es el que viene a continuación, y este es el que tengo acá. Y en este otro caso lo voy a dejar como está. ¿De acuerdo? Sigamos. Este primer término, este, lo puedo simplificar un poquito, todo esto. Porque voy a tener el vector, voy a tener el vector curvatura por el vector normal, y esto es la derivada de ese respecto de t elevado al cuadrado. En otras palabras, el módulo de la velocidad elevado al cuadrado, la rapidez elevada al cuadrado. Y esto otro lo dejo como está, no me meto con eso, porque la segunda derivada de eso respecto de t no sé qué será, así que mejor ni lo ponemos. Mejor ni lo ponemos. Sigamos. Acá. La derivada de S respecto de T, ya lo hemos discutido, eso es la velocidad en módulo. En otras palabras, la rapidez. Así que eso lo voy a poner acá. La rapidez elevada al cuadrado, K y N. K y N. K y N. Y esto sigue como estaba, no hemos hecho nada. Ahora voy a hacer el producto vectorial entre ambos. Es decir, entre la primera derivada que hemos calculado, entre este que es la primera derivada, con este que es la segunda derivada. Voy a hacer su producto vectorial porque estoy guiándome con esta expresión. Encontramos su producto vectorial. Fíjense que está acá eso. Si agarro este resultado que tenía acá, lo pongo acá y lo multiplico con la primera derivada. El producto vectorial yo sé que es distributivo respecto de la suma. El producto vectorial, por lo tanto, voy a distribuir este con este más este con este. Primera derivada con esto. Me va a quedar, las constantes salen, la curvatura y la rapidez al cuadrado sale y solo los vectores multiplico. Primera derivada por el vector normal. Acá lo mismo. Solo los vectores voy a multiplicar. La derivada de S respecto de T no es un vector. No es un vector. Porque la primera derivada era la rapidez. Por lo tanto, eso sale fuera y solamente multiplico los vectores, que son primera derivada de U respecto de T por el vector tangente unitario. Perfecto, hasta ahí hemos llegado. Hasta ahí hemos llegado. En este término, voy a hacer nuevamente otro truco. El mismo truco, en realidad. Voy a volver a introducir el parámetro arco para ver cómo se simplifica esta expresión. Y eso hace que todo este término se vuelva vector tangente unitario, que es esto. Que es eso. Por la rapidez. Que está ahí. Por el vector normal unitario. Y este otro, fíjense, hago lo mismo en el otro lado, en este término, en la derivada de U respecto a T, hago lo mismo, introducimos también el arco para que de esa forma aparezca el vector tangente unitario y aparezca el parámetro tiempo, o perdón, la rapidez.
Acá los vectores, ¿quiénes son? Este es rapidez con esta rapidez al cuadrado, me va a salir una rapidez al cubo, y aquí tengo t por n, y acá tengo t por t. Pero t por t yo sé que es cero vector. Eso se hace cero. Porque estoy multiplicando el producto vectorial, un vector consigo mismo. Paralelismo. Esto se hace cero. Que lo estoy volviendo a colocar en. Y acá me queda t por n. T por n. T por n. Me hago mi truquito ahí para que me dé cuenta si es que no me, si es que no me acuerdo de memoria. Ahí pongo mi dibujito. Fíjense, no les toma más de 2 segundos. Yo necesito multiplicar t por n en producto vectorial. T por n, el resultado es b. Por lo tanto, esto lo voy a reemplazar con b. Con el vector b normal. Muy bien. Este otro ya se ha hecho cero y me queda simplemente rapidez al cubo, la curvatura, por el vector b normal. Ese es el resultado final que tengo. Voy a hallar el módulo. Voy a hallar el módulo de eso y el módulo de esto. El módulo de esto del lado izquierdo me da esto y el módulo del lado derecho me da esto. Fíjense que todos estos dos son positivos, así que salen fuera del valor absoluto. Estoy utilizando esta propiedad. Fíjense que todas estas cosas, si no me acuerdo de las propiedades que hemos estudiado, no está claro, no vamos a poder hacer nada, ¿no? No hay ningún libro en el mundo o ninguna aplicación que puedan usar cosas si es que no se acuerdan la teoría. Cuando yo hallo, por ejemplo, el módulo de un vector y hay una constante, y aquí tengo un vector u, esto en propiedades de módulos en el primer capítulo, el resultado de esto es el valor absoluto de t por el módulo de u. Así es la equivalencia. O de u, perdón, de u. Esto puse B, pero en realidad es U. Estoy pensando en esta parte. Entonces, todo esto que tengo acá adentro, eso K multiplicado por la rapidez al cubo, es como si fuese T, sale en valor absoluto. Pero como la rapidez es positivo y la curvatura es positiva, entonces el valor absoluto no tiene nada que hacer. Y el módulo de B vale 1, por lo tanto me queda esto. Y ya está, fíjense. Lo único que me resta ahora es despejar K. Y despejando K, la letra kappa, que es esta, tengo esto dividido entre esto. Pero esto es la rapidez. Es el módulo de la velocidad elevado al cubo. Fíjense, es la misma formulita que habíamos puesto acá. Y puedo hacer lo mismo para demostrar la torsión. Encontraría primera derivada, segunda derivada, haría la tercera derivada, simplificaría y veríamos que sale. Debería salir la torsión. ¿De acuerdo? Junto con el vector tangente, los tres vectores que tenemos en nuestro triedro móvil, el vector tangente, el vector normal y el vector binormal, hay otro vector, aparte de estos. Y ese vector se llama el vector Darboux. Y el vector Darboux tiene una característica física interesante, mecánica interesante. Ahora sí, el vector Darboux determina la velocidad angular, lo que una señorita hace un momento comentaba. Ahora sí, pero es el vector Darboux, no la derivada de ese respecto de t. Eso es simplemente la rapidez. En cambio, el vector Darboux es un vector y determina o guida o mide o cuantifica la velocidad angular de rotación de la partícula. Y este vector Darboux siempre satisface estas tres ecuaciones. Satisface. Y hay otras ecuaciones que satisfacen los vector Darboux. El vector Darboux también para su definición. Pero no les voy a dar eso. Pero es bastante obvio. En realidad ya les he dado, por ejemplo, si yo hago la derivada del vector binormal. Y lo mismo se cumple para los otros vectores. Respecto de t, respecto de s, o respecto de t también es lo mismo, y lo multiplico escalarmente con el vector binormal, con el propio vector binormal, el resultado siempre es cero. Esas son las otras propiedades que cumplen
para definir, que se cumplen para definir el vector dado. Lo mismo para el vector tangente y lo mismo para el vector normal. La misma ecuación, la derivada de t respecto del arco por t, 0. La derivada de n respecto del arco por n, 0. Y el vector Darcs tiene una forma interesante de expresarse, fíjense. El vector Darcs me permite escribir las fórmulas de Prenet-Cherre, porque esas son las fórmulas de Prenet-Cherre. La derivada de t respecto al arco, la derivada de n respecto del arco, la derivada del vector binormal respecto del arco, son las fórmulas de Prenet-Cherre. Y las fórmulas de Prenet-Cherre con este vector los puedo representar así, como el vector Darcs por el propio vector tangente. El vector Darboux por el propio vector normal para encontrar esto. Y el vector Darboux por el vector binormal para encontrar la derivada del vector binormal respecto del arco. Esa es una forma memorable de escribir estas ecuaciones. ¿Memorable qué quiere decir? Quiere decir que es fácil de acordarse, eso quiere decir memorable, que nos permite acordarnos fácilmente. Eso quiere decir. Y el vector Darboux es este. Ese es el vector Darcs, que también está expresado como una combinación lineal de la base TNB, solo que el vector Darcs no tiene componente en la dirección del vector normal. Si yo les digo, graficaremos el vector Darcs en el triedro móvil, fíjense cómo tendríamos que dibujar. Lo primero que tendría que dibujar es el triedro móvil, el vector binormal, el vector tangente y el vector normal. Este es el vector tangente, este es el vector normal y el otro es el vector binormal. ¿Dónde está mi vector Darboux? Vamos a ver. El vector Darboux está en el plano TB. TB. Ahí está el vector Darboux. En ese plano. Y es bien interesante, además, porque sus proyecciones en el vector tangente unitario, su proyección ortogonal, tiene proyecciones ortogonales, ¿no? 90 grados. Bueno, tal vez flechitas nos confundan. Y pensemos de que son vectores, los voy a dibujar solo como líneas punteadas, digamos. Sus componentes o sus proyecciones, el tamaño de esta sombra, es la curva, es la torsión. Y el tamaño de esta otra sombra del vector Darboux sobre el vector binormal es la curvatura. Qué interesante. Es interesante. ¿De acuerdo? Fíjense que si ustedes son observadores, yo podría decir, podría tratar de encontrar el vector o la curvatura y la torsión también con proyecciones. Si tuviese el vector Darboux, si me diesen el vector Darboux, yo podría calcular su curvatura proyectándolo sobre el vector binormal. Interesante, ¿no? Y si tengo el vector Darboux, podría calcular la torsión proyectándolo sobre el vector tangente unitario. Todo es vectores. Esta formulita se demuestra con la utilización de estas ecuaciones y de estas. No hice ya esa demostración, no se los puse, pero les estoy mostrando otra forma interesante de encontrar el vector Darboux. Fíjense, las fórmulas de Prenet-Cherret que hemos revisado ya la clase anterior, las clases anteriores son estas, ¿no? La derivada del vector tangente respecto del arco, la derivada del vector normal respecto del arco y la derivada del vector binormal respecto del arco. No se ve muy bien, porque el propósito no es ese, ver esas derivadas. Y fíjense que la derivada de t respecto del arco, por ejemplo, es k veces n, porque voy a multiplicar esta fila con esta columna. ¿De acuerdo? Es lo que haríamos. Están las fórmulas de Prenet-Cherret en su forma matricial que también hemos visto. Pero la parte interesante que quiero mostrarles acá es lo siguiente. Vamos a ver este. Esta matriz es una matriz antisimétrica. Ustedes ya saben lo que es una matriz antisimétrica. En álgebra lineal ya han visto. Y fíjense que si me olvido de la última fila que ha aumentado de esta. A ver, lo estoy borrando todo, pero vamos a tratar de
de que aparece, que no aparezca en principio. Lo estoy tapando. Y ahí tengo la forma matricial de las fórmulas de Fenech-Shenley. Y ocurre una cosa interesante. Fíjense, esta es la diagonal de la curvatura. Aquí tengo una diagonal de ceros, una diagonal de curvatura, una diagonal de ceros, con signo cambiado, más, menos, más, por eso es antisimétrica. Una fila de torsiones, más, menos, más, menos, y una fila de ceros nuevamente. Si solo hago un seguimiento a estas cosas, puedo tener las componentes del vector Darboux, fíjense. Diagonal de ceros, diagonal de curvaturas, diagonal de ceros, diagonal de torsiones, más, menos, más, diagonal de ceros, y empiezo nuevamente con diagonal de curvaturas. Y si yo multiplico esta matriz columna con esta matriz fila, que lo hemos obtenido así por inspección prácticamente, solo viendo inteligentemente esa matriz, obtenemos eso, que es el vector Darboux. Es otra forma de encontrar el vector Darboux. Interesante, ¿no? Interesante. Veamos ejemplos, que es la parte que más nos gusta a veces, ¿no? Pero como les dije alguna vez, no se puede hacer ejemplos si no se sabe hacer teoría. O si no sabemos teoría. No se puede, jóvenes, es imposible. Si alguien cree que va a estudiar o que puede aprender solo haciendo ejercicios, lo va a hacer posiblemente, pero va a tener muchas falencias. Veamos. En este ejemplo nos están dando una curva y nos los están diciendo ya. Esta curva está en términos del parámetro arco, pero nunca, nunca ustedes deben confiar, porque en muchos libros se van a encontrar con que no usan ni lambda, perdón, ni S, ni T como parámetro. No usan. Y uno dice, pucha, esa parte de la teoría no me han enseñado a mí, porque a mí me han enseñado a usar el parámetro S y el parámetro T. Y de pronto se encuentran con algunas curvas que usan el parámetro lambda. Y uno ya se empieza a preocupar y dice, ¿por qué no están poniendo el parámetro lambda? Bueno, en principio solo hay dos, solo son estos los más importantes. Para que yo determine si este lambda es el arco o es el parámetro T, ¿qué tendría que hacer? Lo que les he enseñado. Lo que tendría que ver es si la curva que me han dado es de rapidez unitaria. Tendría que derivar y hallar su módulo. Si el módulo es igual a 1, es el arco. Y si no es igual a 1, es el parámetro T. Entonces, lambda es o T o S. Pero yo tengo que averiguar eso. ¿De acuerdo? En este ejercicio, ya me dicen que el parámetro S es el arco. Por lo tanto, quiere decir que si yo derivo esto, su primera derivada deberá tener módulo unitario. Y voy a derivar. La derivada de U respecto de S será el menos seno de S sobre raíz de 2 por la derivada del argumento, y eso es menos 1 sobre raíz de 2, seno de S sobre raíz de 2. Lo mismo para la segunda componente. Eso será 1 sobre raíz de 2, coseno de S sobre raíz de 2. Primera derivada, segunda derivada. Y la tercera derivada respecto de S simplemente es esto. Esto con seguridad de que es un vector unitario. Con seguridad, solo viendo eso ya nos podemos dar cuenta que es unitario. Ni siquiera necesitamos calcular el módulo. Bueno, si no lo ven claramente, hallarán el módulo. Elevarán al cuadrado este término. Elevarán al cuadrado la segunda componente. Elevarán al cuadrado la tercera componente. Y les va a salir exactamente 1. Entonces, el vector tangente unitario ya lo hemos encontrado. ¿Qué nos están pidiendo en este ejercicio? Nos están pidiendo que hallemos la curvatura. Perfecto, como la curva está en términos del arco, la curvatura es el módulo de la segunda derivada, nada más. Entonces, como ya tengo la primera derivada, voy a volver a derivar. Eso es equivalente a decir primera derivada de T respecto de S. Vuelvo a derivar por segunda vez la función esta. ¿De acuerdo? Perdón, cachito.
Hay jóvenes que todavía que me están llamando o nos que hacen. No sé qué están llamando. Ya. Y volviendo a derivar esto, fíjense, voy a tener 1 sobre raíz de 2 negativo, se queda como está, y la derivada del seno de S sobre raíz de 2 va a ser el coseno de S sobre raíz de 2 por 1 sobre raíz de 2. 1 sobre raíz de 2 por 1 sobre raíz de 2 me queda simplemente 1 medio, que es este. El signo no cambia, lo mismo con este, pero acá el signo ya va a cambiar porque tengo un coseno, ahora se vuelve seno, y la derivada de una constante es 0. Fíjense que ya tengo la segunda derivada. Esta es la fórmula de Frenet-Tesler, jóvenes. Ahora sí podemos empezar a ver con otros ojos las cosas. Yo les dije que la primera fórmula de Frenet-Tesler es esto, ¿no? Es el vector tangente unitario respecto del arco. Y ese vector les he dicho que es K veces N. K veces N. Es este vector, este. Y les dije que es un vector. Por lo tanto, a este vector, que lo voy a resaltar con amarillo para que ustedes lo puedan ver, a este vectorcito, le vamos a llamar el vector curvatura, porque es un vector, y su módulo es la curvatura. He vuelto a colocar, fíjense la fórmula acá justo. Yo sé que esto es la primera fórmula de Frenet-Tesler. Y ese es este vector. Es este vector. ¿Este vector en qué base está? Está en base TNB. Está en base TNB. Y si hallo su módulo, esto elevado al cuadrado, más esto elevado al cuadrado, más esto, tercera componente elevado al cuadrado, que es exactamente eso, me va a permitir calcular su curvatura. Tan fácil como eso. Por lo tanto, tener una curva en términos del parámetro arco, si lo tuviésemos, es mucho más fácil calcular la curvatura. Es un medio su curvatura. Y su radio de curvatura vale 2. Quiere decir, fíjense, que si yo tengo la curva que es más o menos así, digamos, igual como en el video que hemos visto hace rato, y acá, en un determinado punto, estoy encontrando su circunferencia osculadora, su radio vale 2. La distancia desde este punto hasta el centro. Pero ocurre en este ejemplo una cosa bien interesante. La curvatura no depende del parámetro arco. Es una constante, fíjense, es un medio. Entonces, eso me da una idea a mí. Me dicen, esta curva es muy probable que sea una cosa como esta. Una hélice, su curvatura siempre es constante. Siempre es constante. Y está la graf, si ustedes grafican esto, va a encontrarse justo con eso, como nuestro anillado de nuestros cuadernos. Y su curvatura es siempre constante, pero no está contenido en el plano, porque si estuviese contenido en su plano osculado, sería una circunferencia. Este término me está diciendo que hay un desarrollo entre paso y paso diferente. Por lo tanto, esta curva seguramente tiene torsión. Y su curvatura es constante. Siempre vale lo mismo en cada punto de la curva. Aquí, en ese puntito, o más acá, en cualquier punto que se nos antoje, la curvatura siempre va a ser la misma. Aquí, reitero, para que se vea mejor. Acá, acá o acá, su curvatura es constante. ¿De acuerdo? Veamos otro ejemplo. Nos están pidiendo hallar el plano normal, el plano rectificante y el plano osculador, la curvatura y la torsión de una curva que está dada por esta expresión. Fíjense que acá la curva me lo pueden dar así, como ahora en este ejemplo. O me lo pueden dar como la intersección de dos superficies. Ahí tengo que parametrizar. Hay que hacer las cosas que hemos aprendido en los capítulos anteriores, dentro de este mismo tema, ¿no? Dentro de este mismo tema. Fíjense, todo está relacionado. Si no sé parametrizar, no voy a poder hacer absolutamente nada.
pero si más o menos puedo parametrizar la curva, puedo llegar a una expresión como esta, para que yo posteriormente pueda encontrar todo lo que me pide. A veces las preguntas típicas de examen son estas, ¿no? Me dan curvas así y me piden hallar todos los planos. En realidad eso es bastante tonto, en mi opinión, porque hay cosas más interesantes para preguntar, más temas de espacios vectoriales. Por ejemplo, si me dan la torsión, o perdón, el vector Darboux, se os podría pedir la curvatura a partir de su vector Darboux. Y el vector Darboux, no se olviden que está midiendo la velocidad angular de la partícula. O sea, a partir de ese vector puedo calcular la curvatura. A partir del vector Darboux puedo calcular la torsión. ¿Cómo? Con una simple proyección. La proyección del vector Darboux sobre el vector tangente. O la proyección del vector Darboux sobre el vector binormal. Esas son la curvatura y la torsión. Fíjense, aquí les hice un dibujito. Preguntas son un poco más interesantes, ¿no? Que encontrar planos. Pero veamos cómo se hace. Las recomendaciones o los cuidados que tendríamos que tener para encontrar estos planos. Lo primero, una vez que tenemos la curva, como en este caso, es siempre bueno, o recomendable al menos, de que no traten de operar con funciones como el seno o el coseno. Traten de trabajar con funciones ya numéricas, con vectores numéricos. Lo primero que yo haría sería lo siguiente. De memoria, antes de hacer cualquier cosa, antes de encontrar los planos, la curvatura o la torsión o lo que me pidan, agarro mi función, que es esta misma, esta que tengo acá arriba, es esta misma, y lo evalúo en el punto que me han dicho, t igual a pi medios, lo evalúo en ese punto. Y obtengo un puntito. Ese puntito que acabo de encontrar es un punto que pertenece a la curva. Imagínense que esta es la curva, esa que he puesto ahí. Y cuando lo evalúo en el punto, estoy ya definiendo un puntito ahí. Ese punto ya he encontrado acá. Sus coordenadas son 0, 1, 1. Entonces ya tengo un vector que no depende ni de seno ni de coseno. Segundo, empiezo a derivar como loco. Primera derivada, me va a servir. Segunda derivada, me va a servir. Tercera derivada, me va a servir para la torsión, como loco. Y luego evalúo cada uno de ellos también en el mismo punto t igual a pi medios, en ese mismo instante, en pi medios, en pi medios y en pi medios. Y obtengo ya los vectores correspondientes, pero ya son vectores numéricos. Porque una vez que tenga ya estos vectores, todos los vectores que necesito, ya puedo empezar a manipular de acuerdo a las formulitas que hemos visto. La curvatura y la torsión y esas cosas, encontrar el plano tangente, perdón, sí, el plano normal, el plano osculador y el plano rectificante, la recta tangente y esas cosas. Y este, el primer punto que hemos encontrado, no se olviden, cuidado que usen ese simplemente es el punto para mis planos, el punto que me va a servir para mis planos y para mis rectas. Este puntito, el 0, 1, 1, ese vector. Listo. Como me han pedido planos normales, rectificantes y osculadores, lo que tengo que encontrar son los vectores tangente, normal y binormal. El vector tangente va a ser paralelo a este vector, al vector 1, 0, 0. Porque eso hemos dicho, va a ser paralelo a la primera derivada. Paralelo puse, ¿no? Y acá estoy volviendo a mantener paralelo. En este caso es igual. En este caso es igual porque el vector menos 1, 0, 0 es un vector unitario. O sea, este ya es el vector tangente unitario, con su signo, no le cambien el signo, porque ese signo, si yo lo cambio, voy a cambiar la dirección, no, el sentido, mejor, la dirección no va a cambiar, el sentido de los otros vectores. Entonces, no tengo que hacer eso, tengo que mantener su signo, porque aquí es importante mantener el signo. Si el vector tangente es este, en la curva, el que hemos calculado, si yo le cambio el signo, estaría encontrando este otro. Y todo ya se me mueve, todo. Porque el vector normal que va a estar por acá, ahora tal vez esté por acá, con ese cambio de signo. Y si les pido las coordenadas del centro de la circunferencia osculadora, en vez de encontrar acá, lo van a encontrar acá. Que no tiene nada que ver con la circunferencia osculadora. Por lo tanto, si uno es perspicaz y se da cuenta de estas cosas, yo les estoy tratando de hacer notar estos temas, hay que mantener los signos. Así que lo voy a mantener como está. Segundo, voy a encontrar algo parecido al vector binormal, un vector paralelo. Fíjense, ni siquiera necesito volverlo unitario a este vector. Directamente trabajo con lo que sale.
porque no se olviden que me están pidiendo solo planos. Entonces, esos vectores no necesitan ser realmente unitarios, pero sí hay que tener cuidado con el sentido de los vectores. Pero no necesito realmente que sean unitarios, porque voy a escribir solo un plano o solo una recta. Y cuando yo escribo la ecuación del plano o de la recta, no interesa el tamaño de la base de ese espacio vectorial lineal o bidimensional. Entonces, como ya tengo los vectores, dice, voy a encontrar un vector paralelo al vector binormal. Entonces, agarro mi vector tangente unitario, bueno, en este caso unitario, pero no necesariamente tiene que ser unitario, pero sí tiene que tener el mismo sentido, y lo multiplico por la segunda derivada, que es esta. Sus coordenadas son 0, menos 1, 1. Mantengo sus coordenadas. Y mantengo el sentido, no le cambio el signo, no hago absolutamente nada. Puedo volverlo más pequeñito o más grande, de acuerdo a mi conveniencia, pero nunca le tengo que cambiar el sentido a los vectores, porque lo que estoy encontrando solo son vectores tangentes, vectores binormales, pero en realidad paralelos a estos vectores. Después de haber hecho ese producto vectorial, tengo ese resultado. Con ese resultado, ahora voy a encontrar un vector que sea paralelo al vector normal, y para eso necesito primera derivada con segunda derivada que ya tengo, vale, 0, 1, 1. Está por acá. Y lo tengo que volver a multiplicar con la primera derivada, que era menos 1, 0, 0. Y ya tengo ese vector. Y ya puedo escribir los planos con estos vectores que no son unitarios. El único vector unitario que ha quedado es el vector tangente. Así que lo voy a mantener ahí. El vector binormal, no estoy usando el vector binormal, estoy usando un vector paralelo al vector binormal, porque fíjense, este vector no es unitario, su módulo vale raíz de 2. Pero igual lo voy a usar a ese, porque solo quiero escribir un plano. Y el vector normal, fíjense, este otro vector normal tampoco es unitario, pero voy a usar este, sin volverlo unitario, porque solo quiero la ecuación de un plano. Entonces, el plano osculador utilizará como vector tangente el vector binormal, 0, 1, 1, escalarmente con esto, ¿no? X menos 0, Y menos 1 y Z menos 1. ¿De dónde ha salido esto? Era lo primero que he hecho cuando estaba empezando a resolver el ejercicio. Estoy usando esto. Eso. 0, 1, 1, que es la función vectorial evaluada en el punto, sin derivar, sin hacerle nada, simplemente reemplazando, o sea, este puntito, ese puntito que está ahí. No se olviden, el plano osculador utiliza como vector normal el vector binormal. Plano normal. El plano normal utiliza como vector normal el vector tangente. Voy a usar el vector tangente, hago el producto escalar y encuentro la ecuación de ese plano. Y el vector rectificante utiliza como vector normal el vector normal. Y el vector normal es 0, menos 1, 1, paralelo al vector normal. 0, menos 1, 1, el mismo punto. Y encontramos la ecuación del plano rectificante. Fácil. Fácil. No es nada complicado estas cosas, ¿no? Si tengo la función, ya es fácil. Si tenemos la función, ya es fácil. Sigamos. La curvatura. Nos pedían la curvatura. Para la curvatura, si ustedes se acuerdan, es bueno acordarse, la curvatura era primera derivada por segunda derivada dividido entre el módulo de la primera derivada elevado al cubo. Primera derivada con segunda derivada ya tenemos. Lo hemos usado como algo paralelo al vector binormal. Aquí está. Es este vector, 1, 0, 0. Ya tenemos primera derivada con segunda derivada. Entonces, ya tengo ese resultado. Fíjense, esta es la formulita que vamos a usar. Primera derivada con segunda derivada, ya teníamos. Estoy volviendo a poner simplemente acá para que se acuerden y no estén con la duda de dónde he sacado. Estoy repitiendo simplemente lo que hemos hecho acá. Lo único que he hecho es copiar esto y pegarlo acá para que se acuerden. Lo que tengo que hacer ahora es hallar el módulo de este vector. Y la rapidez también ya teníamos. Es el módulo de la primera derivada, eso vale 1. Y el módulo de 0, 1, 1 vale raíz de 2. Por lo tanto, la curvatura vale raíz de 2, 1.41, 42, 136, eso es lo que sale, ¿no? Y su radio de curvatura es su inverso. O sea que si yo tengo, digamos, la curva así, y estoy calculando acá la curvatura en ese punto, en t igual a pi medios, el radio vale raíz de 2 sobre 2. Interesante.
La torsión. Para la torsión necesito primera derivada con segunda derivada con tercera derivada. Tercera derivada que no lo estábamos usando, también ya lo tengo. Tercera derivada vale 1, 0, 0. 1, 0, 0. Primera derivada con segunda derivada ya teníamos. Primera derivada, segunda derivada por tercera derivada. O en realidad ni siquiera esto necesitábamos colocar, ¿no? Estos dos. Porque primera derivada con la segunda derivada ya teníamos, vale 0, 1, 1. Más que directamente puedo colocar 0, 1, 1 escalarmente con la tercera derivada. Y fíjense que sale 0. ¿Qué quiere decir? Si la torsión sale 0, quiere decir que esta mi curva está contenida en un plano. En ese momento, en t igual a pi medios. Su torsión vale 0. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Espero que no. Velocidades y aceleraciones. Lo que vamos a hacer ahora es estudiar una parte ingenieril importante, son velocidades y aceleraciones. Lo que ustedes han visto en física simple. Pero ahora lo voy a ver desde la perspectiva de un movimiento en el espacio o en el plano de cualquier trayectoria y de una partícula que se está moviendo según esa trayectoria. Se está moviendo así esa partícula. Es un avión, digamos, que hace un rizo así en el espacio, luego va por acá, etcétera, etcétera. Es un avión de acrobacias. ¿Cómo voy a estudiar estos movimientos que va a hacer la curvatura, la partícula? Con estas funciones. Voy a volver a nuestro querido parámetro T. El parámetro T. Y para mí el parámetro T va a ser el tiempo. Esa variable que implica cambio. El tiempo implica cambio, ¿no? Cosas que están cambiando está asociado a la idea intuitiva del tiempo. Cosas que están cambiando. Si no hay nada que cambia, no hay tiempo. Parecería que el tiempo vale, no existe en ese momento. Para una piedra, por ejemplo, para las pirámides de Egipto, el tiempo no existe. Porque siguen ahí hace 5.000, 6.000 años atrás. Se han deteriorado un poquito. Ah, eso me quiere decir que sí, hay un efecto del tiempo sobre esas pirámides. No se ven igual que cuando han construido, seguramente, ¿no? Por lo tanto, esta ecuación ya no va a ser simplemente una curva, sino que ahora va a representar la ecuación de movimiento de esa partícula, de esta que tenemos acá. Se está moviendo según esta ley. He podido representar mediante una ecuación que depende del parámetro t asociado al tiempo, el movimiento. Y así puedo saber en cada instante la posición, porque siempre está referido al origen de coordenadas, ¿no? Siempre está referido a un sistema de referencia. Esto no es arbitrario. La velocidad, jóvenes, es la primera derivada y es un vector. Y es un vector. Simplemente primera derivada. Su módulo es la rapidez. ¿De qué otra forma puedo definir la rapidez? Como la derivada del arco respecto del tiempo, que eso es la velocidad. Esto, para mí, es equivalente o es lo mismo que la derivada del arco respecto del parámetro tiempo. No se confundan, no se olviden de estas cosas, son bien simples. Véanlo como en un dibujo animado, ¿no? El espacio sobre el tiempo es la velocidad, lo sabemos. Pero como estamos trabajando con magnitudes escalares, esto no va a ser un vector, porque la velocidad sí es un vector. Pero su módulo es la derivada del arco respecto del tiempo. La segunda derivada, o la primera derivada de la velocidad respecto del tiempo, es la aceleración. Y la tercera derivada será el impulso. Que no lo puse ahí en el documento, pero me imagino que les han debido hablar del impulso. Sigamos. Estoy tomando un vaso de agua, jóvenes, me he secado la boca. Sigamos. Lo que vamos a hacer es una cosa bien interesante. Lo que voy a hacer es expresar
la velocidad y la aceleración en base TNB. Y vamos a ver cómo se está moviendo la velocidad y voy a definir la velocidad y la aceleración en cada instante, como en este caso, pero lo quiero expresar en base TNB. Esta velocidad y esta aceleración está en base canónica, por eso lo puse así, en la dirección de I, en la dirección de J y en la dirección de K. Están en base canónica, son vectores referidas a la base canónica. La aceleración también, fíjense, no he puesto en vano estos vectores. Aquí les estoy diciendo que si yo derivo directamente la ecuación de movimiento respecto del tiempo y obtengo la velocidad y obtengo la aceleración, esos vectores están en base canónica. Lo que vamos a hacer ahora es expresar la velocidad y la aceleración, pero en base TNB, en base del triedro móvil, del marco TNB, de los vectores unitarios TNB. Entonces, en lugar de, fíjense, lo que estoy queriendo hacer es una cosa como esta. En este dibujito que tengo acá, vamos a suponer que aquí está la base canónica. Es la base canónica. Y desde la base canónica, yo trazo este vector. Y este vector naranja, para mí es R de T. Ese es el vector R de T. ¿Quién es el vector R de T? Bueno, me imagino que se da cuenta, ¿no? Es este. Entonces, en este puntito estoy. Este vector me está diciendo dónde estoy. Y cuando encuentro la velocidad y la aceleración, por ejemplo, la velocidad así, como un vector tangente, en este momento, este vector que estoy obteniendo está en base IJK. Ese vector es como si lo pudiese dibujar acá, en el origen de coordenadas, usando una idea que se llama transporte paralelo. Porque están en base canónica. Perfecto. Pero ahora yo no quiero trazarlo en base canónica. Yo quiero trazar mi velocidad y mi aceleración en la base TNB. Es decir, en la base TNB. Yo quiero usar esta referencia. Este sistema de referencia. No quiero usar la base canónica. Yo quiero usar la base TNB. Pero la base TNB es una base local. O sea, en cada punto voy a tener componentes diferentes. Sigamos. Voy a hacer un cambio de base. En álgebra lineal se estudia cambios de base, ¿no? Aquí voy a hacer una cosa similar, bien sencillito. Y voy a decir, fíjense, y es más sencillo de lo que se imagina. El vector tangente unitario, fíjense que nosotros estamos trabajando ahora en términos del parámetro T. El parámetro T estoy usando, porque así estoy definiendo velocidades y aceleraciones, y así hemos hecho estas definiciones. Por lo tanto, el vector tangente unitario va a ser la velocidad dividida entre su módulo. Porque esta velocidad es esta. Esta. Y si lo divido entre su módulo, que es esto, tengo el vector tangente unitario. Y de este vector y de esta expresión, lo que voy a hacer es despejar la velocidad. Y la velocidad va a ser igual a la rapidez por el vector tangente unitario. Así de fácil. Así de fácil. Ya está, ya lo he cambiado de base. Ahora mi vector B está en base TNB. Y fíjense que en esta base, la primera componente es la rapidez en la dirección de T. No tiene componente en la dirección del vector normal. Y no tiene componente en la dirección del vector binormal. ¿Qué me está diciendo eso? Eso me está diciendo que la velocidad siempre es tangencial. Este vector es el mismo que este. Bueno, esto está súper rayado, así que voy a limpiar un poquito para que les vaya mostrando lo que quiero mostrarles. El vector que acabamos de encontrar es este. Es el mismo vector. Pero en otra base. En esta base, el vector tiene componentes en la dirección de I, en la dirección de J y en la dirección de K. En cambio, en esta otra base, solo tiene componentes en la dirección de el vector tangente unitario.
Esta es una visión intrínseca y esta es una visión extrínseca. Desde afuera estoy viendo esto. Y acá estoy viendo desde la propia curva, desde la propia ecuación de movimiento. Y cuando yo me estoy moviendo sobre la propia curva, imagínense que yo soy la curva, entonces mi vector velocidad siempre está pegada a mí, es tangente a mí, al camino. Ya están, ya lo hemos cambiado de base. La velocidad es tan simple como esta. Veamos. La aceleración. La aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Pero la velocidad en base TNB es esto. B por T. Lo estoy poniendo en base en TNB. Derivo, ¿no? La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Fíjense que en esta expresión, en esta última expresión que acabo de encontrar, en esta, aparece ya el vector tangente, pero no aparece ninguno de los otros, pero aparece este término que tal vez lo pueda expresar en términos de TNB, porque aquí aparece la primera fórmula de Frenet-Tserret, la derivada de T respecto de T, pero esta es la fórmula de Frenet-Tserret en términos del parámetro T. Yo he aprendido en términos del arco, por lo tanto voy a hacer un pequeño truco. Eso es lo que quiero cambiar. Eso está acá. Y para eso voy a hacer exactamente el mismo truco que hace el otro. Una regla de la cadena introduciendo esta variable intermedia. ¿Por qué ahora? Porque ahora este término es K veces N. Y este término es la rapidez. Entonces, eso es exactamente lo que voy a hacer. Voy a reiterar. Bueno, nos habíamos quedado acá. Este término es el mismo. Este término. Y este otro, fíjense, esta rapidez está acá nomás. Y este otro, estoy haciendo el truco que les dije. Este truco, lo estoy metiendo ahí. Esto es la rapidez. Y como ya tenía una rapidez acá, aparece rapidez al cuadrado. Y me queda la derivada de T respecto de esa primera fórmula de Frenet-Tserret. Y lo reemplazo por lo tanto. Y tenemos la aceleración en base local. Fíjense, es bien interesante. Porque ahora la aceleración tiene componentes en la dirección del vector tangente, en la dirección del vector normal, pero no tiene componentes en la dirección del vector binormal. Quiere decir que la aceleración siempre se mueve en el plano osculador. Siempre se mueve en ese plano. El plano, el vector tangente, el vector normal y el vector binormal. ¿Dónde se mueve la aceleración? En este plano se mueve la aceleración. Piense que el plano osculador, en el plano osculador ocurre todo. La aceleración siempre está en este plano. Y tiene componentes, y su componente, en la, imagínense que, vamos a dibujar de otro color, imagínense que esto es la aceleración, ese es el vector aceleración. Su componente en la dirección del vector tangente, componente ortogonal, es la derivada de B respecto de T. En otras palabras, al decir igual a la derivada segunda del arco respecto del tiempo. Dos veces. Porque la primera derivada es la rapidez y la segunda derivada será la derivada de B respecto de T. Y la componente sobre el vector normal había sido igual a la rapidez por la curvatura. Qué interesante, ¿no? Todo esto. Ahora podemos hacer algunos trucos. Fíjense, puedo hacer algunas cosas si fuésemos perspicaces. Digo, la rapidez al cuadrado por la curvatura. Ah, había sido así. Digo, esa es la componente. La componente de la aceleración en la dirección del vector normal. Pero yo sé que la rapidez lo puedo representar como, bueno, como rapidez al cuadrado nomás. Y la curvatura, ah, yo ya sé que es el módulo de la primera derivada de la función respecto de T
por la segunda derivada de la función que representa la curva R de t o U de t dividido entre la rapidez al cubo. Ah, entonces puedo cancelar dos de estos con uno de estos. Por lo tanto, ya tengo una formulita para encontrar la componente normal. Y he decidido nada más que primera derivada por segunda derivada dividido entre el módulo de la primera derivada. Componente tangencial, componente normal. Y aquí está esa formulita. La formulita, las formulitas. La componente, bueno, acá creo que se me ha ido un cuadrado, creo que no hay ese, creo que no hay ese. Y acá tengo la componente tangencial. Y solo son proyecciones, solo son proyecciones. Esto es una proyección, fíjense, debería ser el recuerdo a las proyecciones. ¿Se acuerdan de las proyecciones? Por ejemplo, esto. Yo quiero hallar la proyección del vector U sobre el vector B. B y U. Su proyección ortogonal. Cualquier vector, B y U. Y la proyección que hemos aprendido, por ejemplo, de U sobre B, sobre B, no, pero eso no existe, aquí simplemente pone B así, será igual al producto escalar de U por B, de U por B, dividido entre el módulo de U, de B, por un vector unitario, como estoy proyectando sobre B, ese será el vector B dividido entre su módulo. Dividido entre su módulo. Estas cosas hay que acordarse, ¿no? Porque si no, no van a entender absolutamente nada, muchachos. Si no se acuerdan de estas cosas que ya hemos avanzado con anterioridad. Entonces, esa es la proyección. Si yo me fijo solo esta parte, esa es la componente de la proyección. El tamaño del vector que va de acá hasta acá. Ese es su tamaño. Y si somos perspicaces, lo que tengo acá es exactamente lo mismo. Tengo un vector, en este caso U, que estoy proyectando sobre B. Y acá tengo un vector, que es la aceleración, que estoy proyectando sobre el vector tangente unitario. Por lo tanto, el vector, la componente tangencial, el tamaño de este vector, que lo he resaltado ahí con morado, es el tamaño de la proyección de A sobre un vector tangente. Pero me acaban de decir que la velocidad siempre es tangente, por eso lo estoy proyectando sobre el vector tangente, o lo que es lo mismo, el vector velocidad. Y esta expresión, que es la componente tangencial de la aceleración, es la misma que esta, muy parecida. B por A, dividido entre el módulo de B, dividido entre el módulo de B. Solo que acá es un producto vectorial y por eso hay que hallar el módulo, y acá es un producto escalar. No hay que hallarle el módulo, porque ya el resultado me da un escalar. Y hay que respetar el signo. ¿De acuerdo? Veamos algunos ejemplos para ir terminando. Una partícula se mueve en el espacio, dice, de tal forma que en el instante t igual a cero, o t sub cero, el vector velocidad está dada por esta expresión. Por eso, bueno, lo borraremos y lo resaltaremos mejor así. Si hay una partícula que se está moviendo en el espacio y en un determinado instante, que es t sub cero, el vector velocidad es 1, 1, 1. Y su aceleración es menos 2, 1, 0. O sea, me han dado, creo que me han dado la posición y me han dado la velocidad o la aceleración. Me han dado esos dos vectores. Me han dado la velocidad y me han dado la aceleración. Quiere decir que me han dado este vector y este vector. Los dos me han dado la velocidad y la aceleración. No me han dado el vector que representa la ecuación de movimiento. Solo me han dado
La velocidad y la aceleración. Hallar las componentes normal y tangencial de la aceleración en T sub 0. Me están pidiendo que encuentre sus componentes. En otras palabras, me están pidiendo que encuentre este y ese. Esas son la componente tangencial y la componente normal. La componente tangencial y la componente normal. La aceleración no tiene componente en el vector binormal. No tiene componente binormal. No me han dado la función R de T, la función de movimiento, instantánea de movimiento, no me han dado. Entonces, la componente tangencial, lo único que voy a hacer es proyectar, ¿no? Voy a hacer exactamente esto. Para encontrar quién con quién voy a proyectar, voy a proyectar la aceleración sobre el vector velocidad, porque esto ya es la aceleración. Y si yo quiero su componente tangencial, tengo que proyectarlo sobre el vector tangente. Pero este vector tiene que ser unitario. ¿Qué es lo que voy a hacer? La aceleración, que es esto. La aceleración, menos 2, 1, 0, es este vector. Y eso lo voy a proyectar sobre el vector velocidad, porque ese vector es tangente a la curva, pero tiene que ser unitario. Así que este es el vector velocidad que me han dado, que es 1, 1, 1. Fíjense, ahí está. 1, 1, 1, y lo divido entre 1, 1. Hago el producto y ya está. Ya tengo la componente tangencial. Tan fácil como eso. Fíjense que estas cosas no están divorciadas de lo que hemos aprendido en el primer capítulo. Por eso es importante acordarse de todo y hacer ejercicios, porque así uno se va acordando. La componente normal va a ser lo mismo. La componente normal voy a proyectar la aceleración sobre el vector normal. Pero el vector normal no me han dado. No me han dado el vector normal. Ah, pero me voy a acordar de mis ejercicios anteriores. El vector normal, ¿dónde está? Se encuentra con la primera derivada y la segunda derivada, multiplicándolo por la primera derivada. ¿Qué es la primera derivada? La primera derivada es la velocidad. ¿Qué me han dado? Es el vector 1, 1, 1. Me han dado la aceleración, genial. Era el vector, no sé, no me acuerdo, menos 2, 1, 0, creo. Me han dado eso. Puedo hacer el producto vectorial de ellos y luego multiplicarlo con el vector velocidad nuevamente y luego volverlo unitario, porque ahora sí necesito el vector unitario. Me han dado todo, solo que a veces no veo lo que me están dando. Voy a usar nuevamente esto. El vector binormal voy a encontrar primero, que era así, ¿no? Un vector paralelo al vector binormal. 1, 1, 1, que es la velocidad, y este otro que me han dado, menos 2, 1, 0, que es la aceleración, segunda derivada. Y obtengo este vector. Y lo que voy a hacer ahora es decir que este vector va a ser paralelo a la primera. Bueno, aquí creo que mi expresión está un poquito mal porque me falta un poquito. Esto está mal, ¿no? Eso va a ser, aquí me ha faltado decir esto por esto. Ya tengo, que es esto. Para esto lo tengo que multiplicar por R' nuevamente. Tengo que acordarme de esas fórmulas. Acá me faltaba colocar por R'. La primera derivada con la segunda derivada en producto vectorial ya tengo. Es esto. 1, negativo, menos 2, 3. Que lo vuelvo a copiar acá. ¿De acuerdo? Lo volvemos a copiar acá. Y eso lo tengo que multiplicar con la primera derivada que me han dado, que es la velocidad. Y obtenemos ese vector. Ahora voy a proyectar la aceleración sobre este vector, sobre el vector normal con su signo. Y hallando la proyección, obtenemos eso. Y ya está. Ya tengo la componente tangencial y la componente normal. Las dos componentes ya tenemos. La componente normal y la componente tangencial. Bueno, acá también hay que corregir, eso es lo malo, ¿no? Esta es la componente tangencial y esta es la componente normal. Esto habrá que cambiarle por una letra N. ¿De acuerdo? Y la curvatura también puedo hallar. Tengo todos los datos. Tengo primera derivada, que es velocidad. Tengo la aceleración y ese producto también ya tengo. Velocidad por aceleración, ya tengo ese producto. Simplemente hay que hallar su módulo, ¿vale? Menos 1, menos 2 y 3. Menos 3 elevado al cuadrado dividido entre la rapidez elevado al cubo. La rapidez, bueno, simplemente tengo que hallar el módulo de este vector.
Eso es raíz de 3 elevado al cubo. Y fíjense que ya tengo la curvatura también. Y puedo obtener también el radio de curvatura haciendo simplemente el recíproco de eso. Raíz de 3 por 3 dividido entre raíz de 14. Y ya está, fíjense, con solo dos datos, teniendo la velocidad y la aceleración, puedo hallar absolutamente todo. ¿De acuerdo, jóvenes? Y eso es todo. Con eso damos por concluido el tercer capítulo. Y hasta acá es su examen del próximo lunes. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, jóvenes? Bueno, he tratado, bueno, me imagino que no, nadie dice nada, me imagino que me están escuchando. ¿Alguna consulta? ¿Algo que quieran comentar? Bueno, como no... Disculpe, ¿confirmado es el examen el lunes? Sí, el lunes va a ser el examen, creo. Bueno, normalmente es así. Así que lo peor que puede ocurrir es el lunes, así que estudiaremos con eso. Porque me imagino que hoy día deberían estar saliendo el cronograma de exámenes, ¿no? Los días que van a dar. Pero cálculo 2, me imagino que va a salir el lunes, para el lunes. O sea, estaríamos a una semana. De 10 a 12 normalmente se toma, ¿no? Cálculo 2. Porque de 8 a 10 toman cálculo 1. De 10 a 12 cálculo 2. Y en la tarde creo que se da ecuaciones y otras materias del área de matemáticas. Ecuaciones diferenciales. Así que estamos a una semana, jóvenes. El examen es hasta acá. He tratado no solo de resolver ejercicios, sino también de darles los conceptos más importantes. Adelante. Entonces, la tercera práctica la estaríamos defendiendo igual el lunes. No, creo que les he puesto la fecha. El 28 creo que les he puesto. En la semana de exámenes van a poder defender. Les he dado un poco más de plazo. Fíjense, normalmente la fecha de entrega está ahí en Teams, ¿no? Cuando yo publico la práctica, dice fecha de entrega más. Y tienen ahí la fecha. Son igual 4 o 5 ejercicios de esta parte. Son ejercicios sencillitos para que practique, para que empiecen a estudiar y se preocupen. El día miércoles, jóvenes, el día miércoles, vamos a hacer una clase de ejercicios en nuestra clase. En nuestra clase de 12 a 2, vamos a hacer solo ejercicios de esta última parte. Así que es bueno de que estudien, lean teoría, aprendan bien los conceptos, acuérdense de todo lo que hemos aprendido con anterioridad. Fíjense que acá sigo hablando de planos, sigo hablando de rectas, sigo hablando de espacios vectoriales, sigo hablando de proyecciones, sigo hablando de productos vectoriales. Todo está relacionado. Si tengo deficiencias en el primer capítulo y no sé cómo se hace una proyección, por ejemplo, difícilmente voy a poder entender estas otras cosas, ¿no? El conocimiento se construye a partir de lo anterior, de lo anterior. Entonces, es importante que repasen eso. Aparte, por supuesto, de sus conocimientos que ustedes ya traen del cálculo 1, del prefacultativo y del colegio, que también son importantes. La clave del éxito está en estudiar. No hay gente más talentosa o menos talentosa o más inteligente o menos inteligente. Todos somos inteligentes, jóvenes, todos. La diferencia entre unos y otros es que unos le ponen más empeño que otros, se sacrifican más unos que otros, renuncian a más cosas unos que otros. ¿De acuerdo? Esa es la única diferencia. El que cree que tiene menos aptitudes puede sacarse mejor nota, solo con el esfuerzo. Ese es un paradigma incluso actual, que dicen que los más inteligentes van a ser superados a la larga por la gente que es menos inteligente, pero que le pone más empeño. La inteligencia lo vamos a cubrir con nuestro empeño. Porque hay obviamente gente que es un poquito más inteligente que nosotros, ¿no? Tiene más aptitudes para la matemática. Algunos son buenos en la física, otros son buenos en el dibujo, otros son buenos para hablar, son mejores que nosotros. En muchos casos nosotros no somos buenos en todo. Pero eso no quiere decir que no podamos ser buenos también con nuestro propio sacrificio. La clave del éxito es ejercicios, 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 hasta que le salga sangre de la nariz de tanto estar
agachados. Esa es la única manera, jóvenes. A veces nosotros tenemos envidia de los chinos, de los japoneses, de los coreanos, de los dinamarqueses que tienen las mejores escuelas del mundo, de Estados Unidos, de Europa, porque pensamos de que no estamos aprendiendo lo mismo. Estamos aprendiendo exactamente lo mismo, solo que son gente un poco más disciplinada. Los japoneses son bien disciplinados, los chinos son disciplinados, más disciplinados que nosotros. Y por eso nos ganan. Y fíjense la diferencia entre países que existen, ¿no? Entonces nosotros estamos pensando en bailar caporales, digamos, ellos están estudiando. Están mandando gente a Marte y están haciendo, y nos venden cosas, nos venden autos, nos venden todo, por la simple razón de que nosotros le damos importancia a otras cosas. La ingeniería requiere esfuerzo. Tal vez no seamos inventores ni nada en el mundo, pero cuando salgamos profesionales, por lo menos seremos buenos ingenieros y tal vez hasta nos ganamos por nuestras notas una beca al exterior y tenemos oportunidad de hacer otras cosas. Siempre vean con esa perspectiva. ¿De acuerdo? Algunos lo lograrán, otros no lo lograrán, pero todos tenemos la obligación de intentar. De intentar. Bueno, con esas palabras de reflexión, jóvenes, nos vamos a ver el día miércoles. Vamos a hacer una clase de ejercicios. Estudien todo esto, porque vamos a hacer ejercicios solo de este capítulo. Se supone que lo anterior ya han estado estudiando. Y los exámenes, bueno, van a ser en nuestra plataforma de Teams. No vamos a dar todavía presenciales, pero el examen final sí vamos a dar presencial. Si he solicitado autorización de la dirección y el decano, el director y el decano nos han autorizado. Porque me han dicho de que creo que van a volver ya con algunos laboratorios de química o de física, así que eso va a servir un poco de experimento también para ver cómo resulta todo eso. Y si todo está bien, nuestros exámenes finales van a ser presenciales. ¿De acuerdo? El único docente, porque el resto de los docentes no querían. Quieren todavía seguir dando clases desde su casa, creo. Es cómodo, ¿no? Dar clases desde la casa, pero a veces no es cómodo para el estudiante. No todos tenemos una computadora disponible. A veces hay que compartir con nuestros hermanos, a veces pasamos clases desde nuestro celular, y eso para mí es una desventaja para ustedes, no para mí. Porque no es lo mismo estudiar desde una buena computadora que algunos tendrán, que desde mi celular que es pequeñito. No es lo mismo, jóvenes. Pueden ponerle el empeño y demás cosas, pueden superar esa limitación, pero es incómodo. Entonces, y en los mismos exámenes también se ve eso. La gente se desespera, quieren, a veces algunos docentes mandan una pregunta a la vez, mandan dos preguntas a la vez. Voy a ver yo qué voy a hacer, pero yo trato de que el estrés sea el menor posible para ustedes en el examen. Que tengan el menor estrés posible, que resuelvan su examen con toda la calma del mundo y con toda la honradez del mundo también, porque ahí no se les controla. Yo no les estoy viendo, yo no sé si están copiando las preguntas, yo no sé si están haciendo escuderías, grupos entre amigos, afines, pasándose la pregunta. Yo eso dejo a la conciencia de cada uno de ustedes, ¿no? Porque cuando sean profesionales, ese su amigo que se los ha dado su examen tal vez ya no esté a su lado. Y cuando les pidan resolver un problema, por más sencillo que sea, no van a tener a nadie a quien preguntar, excepto a ustedes mismos. Y lo más importante, jóvenes, siempre es la honradez, ¿no? La interesa como personas. Ahora un poco se ha relajado, todo es relativo, todo es así nomás. Pero no debería ser así, no debería ser así. Deberían ser personas íntegras también. Y eso yo se los dejo en esta plataforma a ustedes, ¿no? Es un tema personal, cada uno sabrá qué hace. Aquí el joven Paul Fernando pregunta, entonces, ingeniero, si el examen final lo daríamos de manera presencial, ¿ese examen ya sería el final de los tres parciales o dos parciales y el final? Bueno, se mantiene la forma de cómo hemos evaluado, ¿no? ¿Cómo va a ser la forma de evaluación? Vamos a dar tres exámenes, el primer parcial, segundo parcial y el examen final. El primer parcial es el que vamos a dar el lunes en la plataforma. El segundo parcial lo daremos en otra fecha que seguramente se va a planificar con los contenidos que corresponda. Y el examen final, que es un examen integrador, lo vamos a dar solo ese examen de manera presencial. Y esa nota además es importante porque además recupera alguno de sus parciales, el primero o el segundo, o no han dado o han dado mal, digamos, les va a recuperar su nota. Por lo tanto, ya no vamos a tener la excusa en el final, por lo menos eso es lo que tengo planeado, ya no vamos a tener la excusa de decir,
no excusa únicamente, sino una realidad también, ¿no? De que la plataforma justo se ha caído hace rato, no han podido enviar su examen, se estresan más, ¿no? En el examen final todos vamos a estar en iguales condiciones y vamos a poder dar examen sentados en nuestro pupitre con nuestra máquina de calcular, si permiten o no, pero con una hoja de papel y sin la necesidad de estar pensando sacarle una foto y mandar lo más rápidamente posible, digamos. ¿De acuerdo? Solo el examen final daríamos presencial. Y tal vez seamos los únicos, a no ser que alguien, algún valiente también se anime a dar de los docentes. Pero, jóvenes, esto va a ser también consensuado. Si hay alguien, alguno de ustedes, que no quiere hacer el examen de manera presencial, me lo dice. A esa persona le mandaré por internet y le controlaré solo a él, porque tendrá que prender su cámara, digamos, una cosa así. Pero, por supuesto, no quiero imponerles absolutamente nada. Así que nos vamos a poner de acuerdo el examen final. Pero estén convencidos, estén conscientes de que el examen final, por lo menos un 80 o 90%, lo daríamos de manera presencial. Háganse vacunar, aunque no hay muchas vacunas. Pero háganse vacunar. Yo también me estoy haciendo vacunar porque tampoco quiero enfermarme, ¿no? Mi sistema inmunológico es más débil que el de ustedes. Yo ya soy viejito. Ustedes son jóvenes y robustos, así que son más fuertes que yo. Es que también yo me tengo que cuidar, ¿no? Para que el día del examen todos entremos sin ningún problema. Bueno, jóvenes, ¿alguna otra duda, comentario? Nada. Bueno, muchachos, estudien, tienen hoy día para estudiar, mañana para estudiar en la nochecita, cuando tengan tiempo, para que el miércoles vengan ya con las ideas frescas para hacer nuestros ejercicios, y continúen luego jueves, viernes y sábado y domingo estudiando esa y sus otras materias, organizándose de la mejor manera posible, ¿no? Ok, muchachos, voy a dejar de compartir nuestro documento y nos estaríamos viendo el día miércoles.